del charco El Palo, ubicado en el municipio de Nariño. Un hijo precisamente de Sonsón, y hoy estuvimos por acá visitando este hermoso lugar, además conociendo la cascada. Ya conoce usted Nariño, ha venido por acá, clima más cálido, muchas historias por contar, un pueblo que sobrevive a la violencia y a los rastros del conflicto armado, pero que continúa vigente y tiene hermosos paisajes para ti. Les doy la bienvenida a este especial de Nariño y espero que se antojen de visitarlo. Entre 6 y 7 horas, ustedes pueden tomar el transporte público en la terminal del norte. Desde Sonsón cuesta 13 mil pesos la escalera, un poco más el bus y la van, pero también pueden tener la opción de bajar en bicicleta, en motocicleta o en carro, pues la vía está en buen estado. Dimos un recorrido por el municipio, conociendo un poco de su historia, de su trayectoria, los espacios hermosos que tiene este espacio. Esperamos que ustedes se animen a visitarlo. Y Erika Cardona nos habló un poco de la historia y la oferta turística que tiene Nariño para ti. A principios del siglo XIX, Santos Pérez Hernández y su esposa partieron desde Río Negro hacia el río Samaná en busca de labores mineras. Atraídos por la belleza del lugar, que en ese entonces era conocido como Pocitos, decidieron asentarse allí. Poco tiempo después, llegaron otros amigos y miembros de la familia Pérez, acrecentando el poblado, hasta que en 1845 tendrían la categoría de distrito, ya con el nombre actual, en honor al prócer de la independencia, Antonio Nariño. En el Balcón Verde de Antioquia, como también es conocido el municipio de Nariño, predomina el paisajismo y un complejo sistema montañoso que se convierte también en el hogar de diversas especies de fauna y flora. Tiene 48 veredas, 11 de ellas ubicadas en el corregimiento de Puerto Venus, que pertenece a Nariño y que está ubicado en el límite con el departamento de Caldas. Su ecología está representada principalmente por la cuenca y subcuenca del río Negrito. La primera está localizada en límites con Argelia y Sonsón,
compuesta por 11 quebradas y con una extensión de 40.83 kilómetros cuadrados. La subcuenca, por su parte, está conformada por 29 quebradas y tiene una extensión de 133.91 kilómetros cuadrados de territorio, incluyendo donde se encuentra ubicada la cabecera municipal de Nariño. En los años 90, Nariño fue fuertemente golpeado por el conflicto armado, situación que ocasionó decenas de víctimas y la destrucción parcial de la zona urbana, borrando, entre otras cosas, los legados arquitectónicos de los fundadores de este pueblo. Sobrevive entre la modernidad, los vestigios de esas viejas casonas que se parecen un poco a las del frío Sonsón, un recuerdo de los inicios del poblamiento de este territorio. Bueno, claramente, pues Nariño, por ser, digamos, un municipio mayormente rural, su potencial económico está en el sector agropecuario, en términos de lo que es el café, el cacao, la caña, hablando propiamente, pues, como de la panela. Sin embargo, de un tiempo para acá se ha venido como haciendo una exploración, porque se ha entendido que puede ser un renglón importante en la economía, el sector turístico. Bueno, después de que, digamos, que se hace la transición de lo que fue el conflicto armado a lo que hoy consideramos paz en términos generales, pues eso ha permitido sin duda pues unas condiciones de seguridad que nos ha permitido explorar el territorio. Hoy venimos pues consolidando lo que venía haciendo nuestro fuerte en el sector agropecuario, más aún como lo venía deseando en el sector turístico, como se nos ha permitido a partir pues de la seguridad ciudadana pues ir a sitios del territorio donde normalmente no podíamos ir. Entonces hemos descubierto precisamente ese potencial que se tiene en el municipio en este tema. A partir de ahí pues se vienen trabajando proyectos para fortalecer el sector turístico. Yo pienso que otra cara también de lo que es el resurgir después de la violencia es también sin duda el ejercicio ciudadano. Digamos que hoy se tienen procesos sociales a través de prácticas organizativas que permiten que la ciudadanía hoy también esté tomando voz y parte en un ejercicio que sin duda tiene que implicar la articulación en el desarrollo, es el tema institucional y comunitario para poder seguir avanzando. Bueno, Nariño tiene un potencial turístico natural amplio, por su, digamos, que ubicación geográfica y su riqueza hídrica, pues se permiten, digamos, que cumplir una serie de paisajes que hacen de Nariño realmente una experiencia única. En este tema se viene avanzando, realmente el sector turístico pues apenas se está explorando. Hemos pensado que se viene, digamos, que unos procesos muy consolidados en el sector de Puente Linda, pero claramente tenemos otros sectores. Venimos hablando del sector del Carmelo, digamos que a bordo del río San Pedro, donde también son unas playas, donde la gente viene trabajando también con unos servicios y productos turísticos que permitirían en algún momento, a partir de un acompañamiento, una asistencia técnica, poder también entregarlo, digamos, que a los visitantes. De igual manera contamos también en este mismo sector hacia Puente Linda, pues en el sector del recreo también se tiene un sendero ecológico que, digamos, que en su ruta ofrece charcos, un tema que para mí es supremamente valioso y que pienso que tiene que ser también una relación directa que tenga el turismo, y es poder vender la idiosincrasia de esas costumbres campesinas. Entonces también hay senderos ecológicos donde podemos encontrar los entables paneleros y poder conocer allí cuál es precisamente ese proceso de producción de la panela. De igual manera se tiene también el entable de ordeño, que también es una actividad propia pues de la zona, eso particularmente pues hablando del recreo. De igual manera podríamos hablar de lo que es el charco del Palo en la vereda Vital, con sus cascadas del Espíritu Santo, que son sin duda un paisaje, digamos, una experiencia que vale la pena también visitar y conocer. De otro lado, entendiendo que Nariño no solamente, digamos, que hace parte de una subregión del departamento de la zona Páramo, sino que además limita con el departamento de Caldas, todo este cañón del río Samaná también ofrece una serie de, digamos, que experiencias que podrían también, a partir del turismo, pues empezar a potenciarse. Estamos hablando entonces de corredor hacia el corregimiento de Puerto Venus particularmente, que también a partir de estos paisajes y de esta riqueza hídrica va a permitir
digamos que insisto en ese acompañamiento institucional y también de iniciativa comunitaria, seguir potenciando el sector turístico. Es muy importante insistir en que la medida en que estamos explorando este sector, pues se siga, digamos que desde unas políticas públicas, garantizando el tema de seguridad es fundamental, seguir trabajando en el tema del fortalecimiento de la infraestructura vial para poder garantizar la accesibilidad de los turistas a todos los sitios en condiciones de seguridad también es muy importante, y más aún a partir de esa asistencia técnica poder seguir acompañando esos proyectos productivos de esos empresarios pequeños y medianos para que puedan seguir potenciando todos los servicios y productos turísticos que puede ofrecer la zona. Bueno, siempre he considerado que realmente el principal recurso con el que cuenta Nariño son sus habitantes. Yo rescato mucho de Nariño que todavía seamos una población campesina, porque realmente lo somos. Cuando miramos, digamos, que ese desarrollo que se viene dando en el altiplano, que es un desarrollo inmobiliario, industrial, y que acá, digamos, que todavía estemos conservando y queriendo preservar las costumbres campesinas, hacen que valga la pena visitar a Nariño, su gente, su amabilidad, su solidaridad. Yo rescato acá realmente mucho esa solidaridad comunitaria que todavía existe, que es muy difícil, digamos, que en este desarrollo capitalista que se tiene, que todavía se conserve. Pienso que esas tradiciones son las que, además, en conjunto, pues digamos que con el potencial turístico, que hacen que valga la pena visitar Nariño. Bueno, una invitación muy especial a todos los que nos ven y nos escuchan para que visiten Nariño, para que se permitan vivir esas experiencias únicas a partir de este potencial natural con el que cuenta y riqueza hídrica con el que cuenta el municipio, pero que además lo podamos hacer de manera responsable. El turismo que quiere promoverse en Nariño realmente es un tema de ecoturismo y por eso resulta fundamental poder garantizar la preservación del recurso, que es el que nos va a permitir, digamos, que garantizar las necesidades de los habitantes actuales, pero también de las generaciones futuras. Como lo ven, me encuentro en un hermoso lugar que queda en la zona rural de Nariño. Bajamos por la vía que conduce hacia los termales, pero tomamos un desvío. Íbamos en moto y caminamos otro tramo más hasta llegar a este hermoso espacio. Yo les dejo el mapa para que puedan visitarlo sin perderse, y siempre las mismas recomendaciones. Este es un espacio un poco agreste, entonces vamos a ponernos unos zapatos cómodos, usar protección solar, llevar el fiambrecito para tener las fuerzas para poder regresarnos, y la mejor disposición para conocer este hermoso espacio. Mucha agua, mucha naturaleza, mucha diversidad, hermosos paisajes que yo espero que lo disfruten y que por supuesto se animen a pegarse la bajadita por acá al Charco del Palo. Igual que hace, quita de la.
intermunicipal visitando este espacio. Hermano, hijo de Sonsón, Nariño tiene una conexión histórica muy relevante con nuestro municipio y por supuesto visitarlo, recorrerlo, reconocerlo, hace parte de nuestras tareas como sonsoneños, pero también un atractivo turístico para usted que viene desde otra parte del departamento, otra parte del país. Un hermoso espacio que espera por tu visita. Vamos a apoyar los emprendimientos locales, a conocer estos lugares con mucho respeto, como les he dicho siempre, no dejar las basuras, considerar el espacio para poder volver a visitarlo. Agradezco a mis amigos en Nariño que me acompañaron durante esta aventura, Ana María, a Rocío y a Ruzman, por supuesto a Andrés, que me acompañó también en la cámara y apoyando la producción de este programa. Y a ustedes los invito a no despegarse cada 8 días de lugares en Sonsón TV. Recuerden que estamos en YouTube como Lugares Sonsón TV para que se desatrasen de los otros capítulos pasados, otros lugares hermosos que hemos visitado. También seguir nuestra cuenta en Instagram, Lugares Sonsón TV, y las rutas para que no se pierdan. Luisa, periodista nativa en Relief, gracias por quedarse acá, por querer conocer estos hermosos lugares y acompañarnos en esta aventura. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.